Danka por el mundo. Yo soy Danka y mi sueño es recorrer todo el mundo. Pero de momento estoy en Buenos Aires, así que les voy a mostrar lindos lugares de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos vinimos al Ecoparque, un lugar único que está buenísimo para visitar en vacaciones. Así que acompáñenme a recorrerlo. El Ecoparque cuenta con 16 hectáreas y a diferencia de hace muchos años, cuando aquí funcionaba el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, hoy funciona como un lugar para proyectos de conservación de diferentes especies animales y la entrada es gratuita. Uno de los hechos que más polémica genera es el de los animales que aún están dentro del Ecoparque. Si bien la intención es que los animales del antiguo zoológico de Buenos Aires vuelvan a su hábitat natural, algunos no pueden hacerlo, como es el caso de los camellos, que ya están tan grandes y padecen ciertas enfermedades que si volvieran a su hábitat natural, todo el proceso que eso implica les sería imposible de soportar. El caso de los elefantes es diferente. Por suerte, ellos sí están en condiciones de volver a su hábitat natural y se está trabajando para ello. Una de las elefantas ya ha vuelto a un espacio, a un santuario de elefantes en Brasil. Ella es Mara y ahora se está trabajando para que Cookie y Puppy, las otras elefantas africanas, puedan realizar el mismo traslado. Una de las principales amenazas a nuestra biodiversidad es el tráfico ilegal de animales. Lamentablemente al Ecoparque llegan muchos animales que han pasado por una situación de mascotismo. Luego resulta difícil que se reincorporen a su ambiente natural y en muchos casos hasta imposible. El Ecoparque busca concientizar sobre este tipo de situaciones mediante algunas actividades interactivas como la que pueden ver en el video. Si les interesa el tema del rescate y rehabilitación de animales, les dejo más información al respecto en la descripción de este video. El Ecoparque está abierto al público. Hay algunas partes que las están restaurando y mejorando y otras que sí se pueden visitar. Lo que está bueno porque cuando vos venís, por ahí yo vine hoy, y hay algunas áreas abiertas y otras que no lo están. Pero vengo dentro de un mes y eso cambia. Hay cosas que puedo ver que antes no podía ver. Como vemos en el mapa del Ecoparque, hay algunas áreas que están más iluminadas y otras que están oscuras. Las que están iluminadas son las que están abiertas al público, mientras que a las otras aún no se puede acceder. Una de las nuevas áreas abiertas al público es la dedicada a la fauna marina. Sí, ya vemos una tortuga con diferentes actividades interactivas que le dan movimiento a estos animales. También hay una ballena que lanza agua y además de la tortuga, un delfín y un lobo marino con los que también se puede interactuar. Sería el área más nueva del Ecoparque y se trata de la estación oceánica. La misma está conformada por tres áreas diferentes. Tenemos el Museo del Mar, al que se puede acceder directamente por Avenida Santa Fe, donde se muestran información sobre los océanos, su evolución, las especies que los habitaron y sus diferentes problemáticas. Al igual que en otras áreas, como ya hemos visto, hay material interactivo. Ahí podemos ver las especies que están en peligro debido a la sobrepesca, que bueno, son algunas aves, el atún, la merluza, entre otras. Y también información sobre el reciclaje que afecta claramente a nuestros mares y océanos. Además del Museo del Mar, la Estación Oceánica cuenta con un simulador
en el que hay funciones cada media hora que también hablan sobre este tema de la conservación de las especies y las diferentes formas en las que nuestro medio ambiente se ve afectado, y una sala de conferencias llamada Ballena Franca, donde se realizan charlas sobre temas socioambientales los días sábados, domingos y feriados. Además de todo lo que hemos visto hasta el momento, el ecoparque cuenta con un café, que es esa casita que veíamos recién, esculturas tanto antiguas, de la época en la que este lugar era un zoológico, como algunas más contemporáneas, y en las áreas que están cerradas al público todavía, algunos murales de animales que hacen que el ambiente sea más amigable. Otro de los animales que hay en el ecoparque es el cóndor, y para que seamos conscientes de la grandeza de este animal, hay una figura de un cóndor que muestra que de una punta de sus alas a la otra hay 310 centímetros de largo. Y comparados con un ser humano, la verdad que es impresionante la grandeza de este animal. Muchas gracias por ver este video, si les gustó recuerden dejarle su me gusta y suscribirse al canal, que ahí me ayuda un montonazo y además me va a poder permitir recorrer más lugares y compartirlos con ustedes. Así que nada, nos vemos la próxima y muchas gracias de nuevo. Dato no menor que no podía dejar de comentarles, el ecoparque se encuentra abierto de miércoles a domingos y feriados de 11 a 18 horas, siendo el último ingreso al parque a las 17:45. Además, los días de lluvia se encuentra cerrado. Para más información sobre el ecoparque, vayan a los links que les dejo acá abajo en la descripción del video. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio de Danca por el Mundo. Chau, chau.